Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Ritza, en el cual en esta ocasión trabajaremos con un contador de 0 a 9. Como podemos ver acá, este es el diagrama el cual estaremos utilizando para nuestro video, en el que tenemos primero un integrado que lo hemos identificado como IC1, el segundo integrado como IC2 y el display. El display, ojo, tenemos que tener cuidado porque este integrado es pareja con este display que es de cátodo común. Como todos sabemos, podemos tener el display de cátodo común o el display de ánodo común, pero en este caso vamos a trabajar con esta pareja. Ahora bien, este IC1 es el 74EDS90, que es un contador. El contador de 0 a 9, porque si lo trabajamos con un solo codificador, trabajaremos hasta el 9. Pero obviamente le podemos ir agregando display de diferentes segmentos. Ahora bien, vamos a trabajar solo con uno. Para ello, nosotros tenemos esta configuración, la cual el pin 6 y el pin 7 se lanzan a tierra y el pin 2 y el pin 3 es reset. El reset es un tierra, pero en este caso lo mantenemos flotando, porque al llegar a 9 necesitamos resetear y apretar reset para que este vuelva a 0. Ahora bien, en este caso tenemos esta configuración en el cual el pin 1 es un clock igual que el pin 14, pero el pin 14 es el clock 0 y el pin 1 es el clock 1. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a depender de la entrada del pin 14 para que él vaya haciendo el conteo. Y para que haga el conteo, el clock número 1, que está identificado como pin 1, lo vamos a cortocircuitar con el pin 12. El pin 12, así como el 11, como el 9 y como el 8, es la salida binaria. O sea, que aquí, por ejemplo, si yo tengo el 0, todos estos van a estar en 0 voltios. Pero si yo doy un pulso acá, de estos que van a estar en 0, el más significativo es el que va a ir cambiando. Por ejemplo, si yo tengo el 0, todos van a ser 0, 0, 0, 0. Pero cuando yo le apreté una vez un pulso acá, que este pulso puede ser también ligado a este circuito con un multivibrador, así como vimos en videos anteriores, que se trabajaba dándole un pulso de determinado tiempo con el NE555, así que podemos obviar esa parte y este pulso se lo vamos a dar tirándolo a VCC, o en todo caso generándole una impedancia, que podemos hacerlo con una punta de nuestro multímetro o simplemente tocando la pata 14. Ahora bien, vamos a pasar al codificador. Como ya todos sabemos, él le ingresa en el pin 8, en el pin 7, en el pin 6 y en el pin 2, ingresa lo que es el binario que saca el 74LS90 y llega a ser codificador, que el codificador va sacando los segmentos. Como podemos ver acá, el pin número 13 es el segmento A, o sea que vamos a conectar la letra A con la letra A del display, y así sucesivamente, la B con B, la C con la C, la D con la D, la E con la E, y así hasta terminarlo. Le he agregado acá como RX esta simbología o este corchete para decir que cada vez que conectemos estas terminales a nuestro display tenemos que agregarle una resistencia. No le pongo el valor porque le pueden poner una resistencia de 330, le pueden poner una resistencia de 470, 220, dependiendo al voltaje que lo vayan a conectar. En este caso, en la práctica, yo le he conectado a 5 voltios y le he agregado una resistencia de 470. Ahora bien, en el display cátodo común tienen que tener cuidado porque cada segmento es un LED, entonces por eso se recomienda poner una resistencia para cada segmento. Así que vamos a pasar, sin más preámbulo, a la práctica para que ustedes vean y se den cuenta cómo es que tenemos este contador. Este circuito lo pueden aplicar para contar producto, lo pueden aplicar para contar las vueltas de un determinado circuito que ustedes hagan. De hecho, este circuito lo saqué porque en el transporte público tenemos
un tipo de, aquí en el país, un tipo de transporte que tiene un contador y este circuito es el que utilizan. Pero, sin más preámbulo, también queríamos saludar a nuestro colega que nos escribió en Facebook, Nio. Entonces, aquí está tu saludo y gracias por apoyarnos y ver nuestros videos y estar pendiente de nuestras redes sociales. Así que, sin más preámbulo, pasemos a la práctica. Tenemos acá, este es nuestro display, cátodo común. Tenemos a nuestro decodificador o codificador 74LS47. Tenemos acá nuestro contador, que es el 74LS90N, el cual en el pin 14, como pudimos ver en el diagrama, es el clock o es el tiempo. Tenemos que tener cuidado al generarle la impedancia en el pin 14, se lo voy a generar con la punta de mi multímetro y eso ocasionará que el display vaya haciendo el conteo. Vamos a forzarlo a escribir el 1 en el display. Como podemos ver acá, ahí está el 1. Le doy otro pulso o le doy otro toque a la pata 14, está el 2. La otro, y así sucesivamente voy a subir hasta el 9. Como podemos ver, llegamos al 9. Significa que el integrado, al recibir el pulso ABCC, hace que él genere el código binario en las cuatro, en los cuatro pines que habíamos explicado en el diagrama, que es el pin número 8, 9, el 11 y el 12, entran al codificador y este codificador genera los 7 segmentos del display. Esperamos que este circuito sea de mucha utilidad para ustedes y también recordándoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales o pueden ver más información acerca de este diseño en nuestra página web. Visita www.ritzasb.com para que puedas llevarte la práctica y la puedas descargar. Asimismo, queremos agradecer a todas las personas que están pendientes de este tipo de videos porque eso nos motiva a seguir más adelante creando mejor contenido para ustedes. Me despido con la práctica.